los hermanos de Refugio Zabala acabamos de entrar en la ermita de San Roque, en Molina de Segura, la provincia de Murcia, donde acaba de celebrar la Santa Misa un invitado muy especial, y vamos a tener ocasión de asistir a un programa excepcional de homenaje al padre don Gabriel Amor, que fue durante muchos años, como sabéis, exorcista oficial de la diócesis de Roma, y vamos a hablar con uno de sus discípulos predilectos que estuvo un año entero expulsando demonios en Roma. Muy buenas noches, queridos hermanos de Refugio Zabala. Estamos con un invitado muy, muy especial. Ya le conocéis sobradamente porque es el exorcista más importante, bajo mi humilde punto de vista, que hay en España y en buena parte del mundo. Y entre otras razones, porque él fue discípulo predilecto de un santo, que aunque no esté canonizado por la Iglesia, no tenemos la menor duda de que está ya en el cielo. Me refiero a don Gabriele Amorth, exorcista oficial de la diócesis de Roma durante tantos y tantos años y maestro, como digo, del padre Salvador Hernández Ramón. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano y amigo José María Zabala. Me alegro de estar a tu lado. Padre, ¿dónde estamos ahora? Estamos aquí en la ermita de un barrio muy querido en toda Molina, de los más antiguos de Molina de Segura. Y este barrio es el barrio de San Roque. ¿Molina de Segura dónde está? Está para situar, porque nos están viendo de Hispanoamérica, de México, de Chile, de Ecuador, hasta de Alemania o Italia. Pero estamos a unos kilómetros muy cerquita, unos 14 kilómetros o así, o 12 de Murcia. Y este barrio muy querido, porque tiene mucha historia de Molina de Segura. También para mí personalmente, mucho cariño, porque frente a la ermita, esta ermita de San Roque, pues yo nací de niño pequeño y mis abuelos maternos, José Antonio y Ángeles, al pie de ellos y con ellos, con mi madre y mi madre Carmen y mi padre Ángel, pues veníamos muchos domingos, visitábamos la ermita de la Consolación, que está aquí al paso, otra ermita de Molina, pero ya la antigua se reformó y es una ermita moderna, pero esta se reformó también, pero es también de las más antiguas de Molina del Segura. Es preciosa. Hace un momento además celebraba usted la Santa Misa y es una maravilla, es una ermita recoleta donde uno es fácil recogerse en oración y estar centrado en la Santa Misa, en la Eucaristía, ¿verdad? Pero volvamos al año 2006, cuando usted coge su maletín de color negro, como el del exorcista, el padre Carras. Usted es como el padre Carras. Sí, sí. Y se va usted a Roma a ver, a conocer al padre Amorth. Sí, yo ya, hermano José María, era exorcista ya algunos años aquí en la diócesis. Y don Javier Azagra, con mi actividad en prisiones, dos prisiones que he estado. ¿Pero estuvo usted encarcelado, padre? Sí, exactamente. Pues fue una misión hermosa, porque don Javier Azagra me encargó como capellán de la prisión de San Antón, en la ciudad portuaria de Cartagena, gran ciudad. Y ahí, 17 años, estuve de capellán titular. ¿17 años? Y luego el resto, hasta 28 años de prisiones que he estado, mi pastoral penitenciaria y ese ministerio. Y claro, el resto en la prisión de Murcia, en Sangonera la Verde. Es un ministerio también penitenciario, y ahí es donde, hermano José María, me encontré con internos que habían hecho invocación satánica o pertenecían a grupos satanistas,
Y también todas estas cosas, padre, que el diablo, tentado por las drogas, delincuencia, etcétera, me ha tentado con quitarme la vida y venían a mí. Entonces yo comencé a hacer el exorcismo de León XIII. Y don Javier Azagra, en gloria esté en el cielo, el obispo, era otro padre espiritual para mí, como don Gabriel Amor. Entonces también, y me dijo, en las prisiones, Salvador, haz todo lo que puedas por los internos. Entonces yo, cuando veía a alguno con problemas graves de influencia diabólica menor, media o grande, entonces le hacía exorcismo. Recuerdo en aquellos tiempos que era el exorcismo del Papa León XIII, que fue el que hizo la oración al Arcángel San Miguel también. Que se rezaba antes, después de la Santa Misa. Exactamente, hasta el Vaticano II se rezaba dentro de la Santa Misa. Yo la continué rezando en muchas celebraciones, en los cenáculos que tengo del movimiento sacerdotal mariano, también el cenáculo al Cristo de Misericordia, pues siempre acabamos con la oración al Arcángel San Miguel. Padre, bueno, le tenemos aquí al Padre Salvador, queridos hermanos de Refugio Zabala TV, con su estola que se ponen los exorcismos y su crucifijo de San Benito. San Benito, con esta misma cruz, don Gabriel Amor siempre en Roma, pues exorcizábamos cantidad de casos este año 2006 que estuve allí con él. Entonces yo ya ejercí varios años antes de marchar a Roma como exorcista, porque don Manuel Ureña, siendo obispo que sucedió a don Javier Azagra, me nombró exorcista titular en la diócesis de Cartagena y Murcia, y ya comencé. Y entonces él siempre decía, con autoridad, me dijo, tiene que prepararse, Padre Salvador, con sus palabras de autoridad, que luego le nombraron arzobispo en Zaragoza. Entonces, antes de marchar a Zaragoza, él quiso, ya en ese año 2006, que marchara a Roma, para en el Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo, pues hiciese estudios, y entonces decía también que me documentara y haciendo estudios allá en Roma, y me envió a él, y ya estuve ahí ese año 2006, que le sucedió aquí don Juan Antonio Respla, que luego sería obispo de Alcalá de Henares. Ahora hablaremos, vamos a centrarnos ahora en un momento en su experiencia inolvidable en Roma durante ese año, pero usted lleva en la estola algo dentro que no se ve, y en ese crucifijo además, no sé si ese mismo, pero hubo alguien que se lo rompió con los dientes. Es un crucifijo. Exacto. De metal. Sí, sí, sí. Varias cruces. Ahora he tenido que cambiar de cruces porque me quitaban la cruz de San Benito o la tiraban al cuerpo. Incluso en alguna iglesia que yo exorcizaba privadamente a la persona poseída, pues entonces también me la tiraban a mí personalmente o al sagrario siempre. Y entonces, y la misma estola, pues a veces me la habían roto por varias partes, pero esta estola allá en Roma de exorcismos, entonces me fue un regalo personal de unas religiosas que don Gabriel Amor y este humilde servidor, entonces ayudante suyo en el equipo que trabajamos exorcizando y expulsando demonios, pues de toda la Iglesia Universal. Entonces en estas cruces que lleva la estola me regalaron estas hermanas religiosas de allá de Roma, cuando yo regresé aquel año 2006, que fue un año, un gran milagro de estar al lado de un santo exorcista como don Gabriel Amor. Allí en Roma dice Amor y aquí decimos Amor, don Gabriel Amor en España, pero él para mí era un padre espiritual, y todo el año que estuve con él. Entonces aquellas religiosas, al llegar yo a España, recibí a vuelta de correo en una carta un trozo así de la sotana blanca de que entonces no era santo todavía, de la sotana blanca de ahora es San Juan Pablo II,
Y en aquellos tiempos, en los exorcismos que hacíamos con don Gravila Moros, que hacía yo ayudándole a él, pues recuerdo que gritaban, se retorcían los demonios, aunque no era santo todavía, santo súbito, como pidieron mucho en Roma, porque era muy querido San Juan Pablo II, un papa santo. Entonces, de esa sotana, pues aquí mi hermana Ángeles del Pilar le cosió, introduciendo cada trozo de la sotana en cada cruz. Claro, cuando la pongo sobre, como hacíamos don Gavila Amor, sobre la persona poseída, pues al ser un santo papa, entonces nombrábamos en Roma San Giovanni Paolo II. Y en don Gabriel Amor le preguntaba, don Gabriel Amor le preguntaba a los demonios por qué, y no estaba todavía beatificado ni canonizado como papa santo. Entonces se retorcían como San Pío de Pietrelcina. Y yo aprendí, estando con don Gabriel Amor, aprendí el nivel de santidad, porque en italiano le preguntó varias preguntas a los demonios que poseían a una persona muy, muy poseída, con gritos, aullidos, y algo tremendo, los casos que nos venían allá en Roma, como antes y después, en mi humilde labor y ministerio exorcístico. Entonces, ¿por qué retorcía el cuerpo? ¿Por qué gritaba tanto al nombrar a que todavía no era santo? Y decíamos, Papa Juan Pablo II, Papa. Entonces, al preguntarle esto, decía, porque él, en italiano, el demonio, los demonios, porque es un papa santo, un santo papa. Fíjese. Y porque había convertido a muchos jóvenes. Fíjese. Recuerdo las palabras. Sin estar ahora, canonizado ni beatificado. Exacto, ¿no? Antes de ser beatificado y canonizado, porque ha convertido a muchísimas almas. Y haciendo los milagros que él hizo necesarios para su proceso de beatificación y canonización. Así que a nivel de santidad lo observamos, don Gabriel Amor y yo, lo observamos en nivel de santidad de grandes santos como el Papa San Juan Pablo II, después canonizado, beatificado y canonizado, y también otro gran santo, San Pío de Pietrelcina, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Entonces, al nombre de estos grandísimos santos, se retuercen y siempre han gritado más que con otros santos. Y a ellos les invocaban ustedes, el padre Amor y usted, cuando estaban en pleno exorcismo, a San Juan Pablo II y al padre Pío. Sí, porque El padre Amor además era hijo espiritual del padre Pío. Exactamente. Es muy importante el padre Pío en la vida de don Gabriel Amor, porque él confesaba una vez al mes, como mínimo. Y bueno, sus penitencias, puedes imaginar, que eran muy fuertes, porque él dice, yo necesito, don Gabriel Amor me comentaba, necesito estar en gracia santificante. Y nos pedía también, yo antes de, como yo residía en el Colegio Pontificio de San José, como decías, cuando yo llegué a Roma, estaba de rector del Colegio Pontificio don López. Eran los sacerdotes formadores de futuros sacerdotes. Entonces, en este colegio de San José, yo llegué, comentabas, alusión a la película El Exorcista. Llegué una noche de una gran tormenta cerrada en Roma, y yo llegué a Roma con un maletín negro, todo el clériman, camisa y pantalón todo negro, y a posteriori, don López, que era el sacerdote rector, que eran los operarios dedicados a formación de sacerdotes. Y aquí en Roma, pues venían ya sacerdotes a estudios de teología, de derecho canónico, sagrada escritura, etcétera, a doctorarse. Entonces, claro, él me dijo a los varios meses, dice, el único exorcista que vivió en el Colegio San José, durmiendo y viviendo allí todo un año, ha sido tú. Y claro, al verte llegar una tormenta cerrada de noche con rayos y truenos y todo el maletín negro y un exorcista,
pues don Lupi, un sacerdote veteranísimo y rector del Colegio Pontificio, pues yo tomé un miedo, me comentó él, después de meses. Dice, y yo vi que los exorcistas no os coméis a las personas, porque Padre Salvador, tú que tocas la guitarra, que en el colegio, eso cuando ya me despedí al final del año y has hecho amistad con sacerdotes nuevos, jóvenes, recién ordenados, veteranos y que eres cercano a todos y que tienes un buen humor, dice, pues se me fue yendo el miedo poco a poco. Pero el decir esto del Padre Pío es que era muy importante y don Gabriel Amor siempre insistía mucho los sacerdotes que pasamos en su escuela, decía la piccola escuela de don Gabriel Amor en Roma y la piccola escuela de exorcista de España que yo vine representando a mi diócesis y fue un milagro del Señor. Entonces, él aconsejaba la confesión a los sacerdotes previo. O sea que yo, antes de... yo hacía 2 días con don Gabriel Amor a la semana, que eran misterios dolorosos, porque tenemos aquí al Cristo de la Caída. Verdaderamente es un ministerio de urgencia y caridad pastoral. De máxima urgencia, decía don Gabriel Amor, y nos pedía que nos confesáramos bien para estar en gracia santificante antes de la batalla, es una batalla campal. Es muy peligroso, padre, enfrentarse al demonio en un exorcismo y no estar en gracia de Dios. Exactamente, entonces tanto eso lo practicamos y seguimos practicando a rajatabla los exorcistas para estar, como bien dices José María, en gracia santificante de Dios, como también insistimos a través, una vez van siendo liberadas almas, espíritus y personas muy poseídas, de que cuando pueden acceder después de la Santa Eucaristía, la presencia real de Cristo, la Santa Misa, al sacramento, al gran sacramento de la confesión, que son las armas que Cristo nos dio para vencer al demonio. Entonces, cuando ya pueden hacer una confesión y sobre todo revisión de vida, pues supone quedar un medio camino o casi totalmente liberados. Y no solo los exorcistas y no solo los poseídos, queridos hermanos, sino todos nosotros también. Exacto, exacto. Tenemos que frecuentar los sacramentos empezando por la confesión. Exacto. No es algo de lujo que Cristo nuestro Señor. El primer gran exorcista fue Él. Y aquí estamos viendo en sus caídas. ¿Cuánto sufrió con la cruz de acuestas camino? Y Él lo sufrió todo por amor y el Redentor. Primer y gran exorcista es Jesucristo. Y claro, el sello de por qué Él era la encarnación del Verbo, Hijo amado del Padre, era que expulsaba los demonios con 2 palabras. ¡Cállate y sal! ¡Sal fuera! Y vemos en la Sagrada Escritura verdaderas confesiones de testimonio de los demonios sobre Cristo. ¿Has venido a perdernos? Sabemos quién eres, el Hijo amado unigénito del Padre. ¿Has venido a destruirnos, a acabar con nosotros? Acordaos los pasajes, los 2 endemoniados, un evangelista le cita un endemoniado y otro evangelista 2 endemoniados en Gerasa y otros poseídos. Entonces, cállate y sal fuera. Simplemente 2 palabras. Y él era unigénito amado del Padre. Nosotros a veces casos que hemos tenido de 3 meses, de 1 mes de años de exorcismo. Claro, padre, porque ustedes expulsaban los demonios en el nombre de Cristo. Exactamente. Es Cristo quien a través de ustedes expulsa a los demonios, no son ustedes. Exactamente. Somos pobres siervos, pero es muy importante para la persona afectada tener un índice de práctica religiosa, porque muchas almas en este mundo paganizado, egoísta, egocéntrico y también que ha apostasiado de la fe, un mundo donde, y claro, y esta pérdida también hipermodernista, porque se juraba contra el modernismo y después pues varios papas pedían el juramento antimodernista.
Entonces, claro, ese desconocimiento en sectores intraeclesia y extraeclesia, externamente, de que el demonio no existe. Y la mayor falacia, decía don Gabriel Amor, la mayor astucia del diablo y los demonios es hacer creer que no están, que no existen, y están ahí trabajando. Comentaba hace un momento, padre, cuando usted pone los pies en Roma con su maletín negro, que parece el padre Carras del Exorcista, esa película que ganó 2 Oscars. Exactamente. Todo un mito, vamos, una obra impercedera, ¿no? El Exorcista yo creo que es la obra más emblemática cinematográfica, ¿no?, en la historia. Que, por cierto, murió hace poco su director, William Friedkin, quien, sí, por cierto, rodó también un documental sobre el padre Amorth. Haciendo exorcismo, Exorcismo, sí. La primera vez que he visto yo un exorcismo en directo, yo me lo puedo imaginar usted al lado del padre Amorth, exorcizando ese año que estuvo usted en Roma. Pero decía usted que cuando llega allí, a Roma, ¿cómo se llama el sacerdote o el rector? Don Lope. Don Lope, que tiene nombre de dramaturgo, ¿no? Sí, sí. Lope de Vega. Lope de Vega. Lope de Vega. Pues se asusta al principio, ¿no? Dice, bueno, ¿esto qué es, no? Pero eso me pasó a mí antes de conocerle a usted. Porque cuando tuve la oportunidad de conocerle, pero en el momento previo, que no le conocía todavía personalmente, dije, joder, un exorcista, eso tiene que imponer muchísimo. Y luego cuando se le conoce a usted, se ve que es una persona afable, simpática, con buen humor. ¿Eso le sucedió a usted a lo mejor con el padre Amorth también? ¿Cómo sí, era sí. el padre Amorth? Sí, el buen humor del padre Amorth era conocido en toda Roma, en toda Italia. Cerdeña, él nació en Módena, allá por el 1928. ¿Del vinagre? En Módena. Y él, su padre, me acuerdo anécdotas suyas, Mario Amor, su madre Albertina. Yo me acuerdo de Alberto, me acuerdo el nombre todavía de mi mamá. Y eran 5 hijos. Él tenía un hermano maestro de escuela, otro que fue médico, eran eminencias. Pero su padre, gran y buen abogado. Pero él siempre decía, yo heredé la santidad. Mi padre y mi madre, su padre Mario Amor y Albertina, 2 santos. Y me identifiqué mucho con él, porque con esto de sus padres, porque sus hermanos, me comentaba él, que los encomendó porque le cogió toda la etapa, cuando toda Italia entró en guerra, toda la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Y a él, claro, él, entonces su vocación era de niño pequeño, como me pasó a mí, ya desde el vientre materno. Me identifica porque mi madre me ofreció al Señor. Y yo tengo 3 hermanas, Rufina la mayor, Ángeles del Pilar, y otra al año, Soledad del Pilar. Y entonces buscaba un hijo. Y entonces, Señor, si me das un hijo, le pedía al Corazón de Jesús, le tiene mucha devoción a la patrona de Molina, Virgen de la Consolación, y al Corazón de Jesús. Y entonces, 1 hija, 2 hijas, 3 hijas. Y él, tú, eran todos masculinos, me dijo él. Eran 4 hermanos más él. Y él estudió abogacía, como su papá. Era abogado, licenciado también en Derecho. Y licenciatura en Derecho. Pero digo esto porque es la santidad que la familia, aprovecho para decir que es muy importante, papá y mamá decía, desde niño pequeño, yo también a misa, a la más temprana, en Molina de Segura, la primera misa del domingo, mi padre Ángel y mi madre Carmen me llevaba. Y digo esto, que ella cuando pasó por la iglesia estaba embarazada de mí y dijo, te pido, estaba un sacerdote con él, cuando levantamos y decimos por Cristo con él y en él, con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Misa. Y en ese momento mi madre entró en la Iglesia de la Asunción, donde ahora soy colaborador, que Nuestra Señora de la Asunción de Molina. Y entonces te pido que sea un niño, aunque sea para ti. Y desde niño, pero don Gabriel Amor, y exactamente desde niño pequeño acudía a misa y me decía él que se quedaba dormido en la misa cuando no estaba travieso. Y entonces hasta debajo del banco, dicen mi papá y mi mamá, me quedaba durmiendo allí. Y mi mamá, si me portaba bien, me daba un dulce
Entonces le daba un caramelo y él le encantaba, como un niño pequeño de opio ahí, que él le gustaba el chocolate muchísimo. Entonces siempre, el año que estuve junto a él, pues yo descubrí, antes de venirme para España, le llevé pues una bolsa grande con varios kilos de bombones, de estos pasteles que van de chocolate, todo chocolate. Y la alegría, y decía, Salvatore, le llevé varias camisas, porque este era muy austero, muy, muy humilde. Era humildísimo, una sotana negra y el clériman que llevaba ya estaba raído, el cuello que se veía blanco por alrededor, aunque fuera negro, se veía la comisura interior del cuello del clériman. Entonces le llevé dos clériman también de allá de Soprani, un sitio famoso en Roma. Entonces él me agradeció, pero sobre todo los bombones de chocolate. Como un niño, ¿no? Un niño pequeño. Era como un niño, el padre Amor. Y la broma que gastaba, porque imagínate, hermano José María, es una guerra, un cuerpo a cuerpo, de los demonios contra Cristo, porque, es decir, en persona Christi. Nos quedamos con la sola fe, como decía don Gabriel Amor, nos quedamos frente a frente, cara a cara con los poseídos. Y es la sola fe, nosotros argumentamos que es el exorcismo. Son bendiciones de 1614, el Papa Paulo V sintetizó, pero es de menor a mayor y él acostumbraba a usar el exorcismo en latín. El ritual antiguo. En latín. Yo también, de 1614, yo también. No se tocó antes del Vaticano II, en el post-Vaticano. Tiene más fuerza, ¿verdad? Exacto. En lingua mater también los propios demonios dijeron en exorcismos que le hace más daño, porque el ritual que se hizo, estando ya en activo el Papa actualmente santo, entonces no lo era, sin canonizar, Juan Pablo II, entonces los liturgistas, y eso le enfadó mucho a don Gabriel Amor, porque me decía, comparando el ritual nuevo a las lenguas vernáculas, español, francés, italiano, alemán, etc. Entonces, dice, era como hacerle una caricia, como decirle, più belle bambino, il diablo. Descafeinado, café. Exacto, entonces es eficaz. Sí, yo lo he usado, el ritual más moderno y traducido, tiene su eficacia para posesiones. Pero no es igual. Influencias medias, menores o medias. Pero para grandes posesiones, en latín rugen, aullan y es. El latín, que es en latín más contundente. Eclesiástico. Los mandatum, claro. Decía don Gabriel Amor, claro. Comparando los dos rituales, los mandatum en latín tienen mayor eficacia, pues que ser nuestra lengua mater. Efectivamente. Mucho más. Así es, el latín eclesiástico. Eso claro, es. Tiene mucha fuerza. ¿Usted, padre, recuerda alguna anécdota con el padre Amor de algún exorcismo en Roma? Sí, siempre cuando recuerdo, cuando venían con algunos poseídos, el equipo de preguiera, como él llamaba, eran personas muy sólidas en la fe. Hacía cabeza en el equipo de preguiera, que en italiano es de oración, grupo de oración. Este grupo ayudaba, eran 4 o 5 personas, pero tenían una solera, como decía don Gabriel Amor, mejor que el buen vino de la campiña. Allá eso en decía él. Sí, 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 porque eran fortalecidos, eran muy, muy fuertes de oración, de consagración. Hacía cabeza Rosa de Vétor. Luego había un matrimonio, la esposa, me recuerdo el nombre, Cristina, su esposo. Y luego había hasta un portero de la Sociedad de San Pablo, que un portero de la Pía Sociedad, de su orden, de los paulinos, que es San Pablo, en Roma. Y enseñaré también el certificado que él me extendió. Entonces, claro, este portero ayudaba también. Y entonces decía, portrare in latino,
en italiano. Y entonces los que venían familiares o acompañando a la persona poseída, pero en muchos casos entraban dando puñetazos, gritando, aullando y saltando por los aires o blasfemias. Yo lo primero que escuché, porque yo hice un cursillo acelerado de italiano en los primeros meses, pero lo primero que aprendí de los demonios eran los insultos y blasfemias en italiano, que son blasfemias. Yo a don Gabriele Amor y a mí personalmente nos delían mucho, sobre todo las blasfemias contra él, contra Cristo, que está en una de sus caídas, camino del monte del Calvario, del monte Gólgota, en Jerusalén. Entonces, claro, ellos gritan, se enardecían, entonces a dar puñetazos, golpes, blasfemias, insultos, incluso insultos y salivazos. Y aunque yo ya fui siendo exorcista aquí en la diócesis, él me dijo: Padre Salvatore, prepárese a recibir más blasfemias, insultos y salivazos que en toda su vida. Es una profecía que le hizo, ¿no?, a usted. Exacto, exacto. Y eso se cumplió, estando allí en Roma y a posteriori. Y luego cambio de lugar, porque allá en Roma tuvo don Gabriele Amor, cuánto sufrimiento, estando yo el año con él, hubieron unas grietas pequeñas, era una habitacioncita pequeña, no tan grande como la estancia que estamos ahora en esta capilla de la ermita de San Roque, pero era una habitacioncita pequeña que tiene una estancia menor de entrada, donde don Gabriele Amor le tenía mucha devoción y a la gente que venía de la familia exorcizaba primero los sacramentales, cosa que yo vengo haciendo también ahora en la parroquia de la Asunción, en las parroquias que he pasado. Pero él tuvo 6 lugares diferentes, porque claro, él decía, como los poseídos gritan, son los demonios los que aúllan, gritan, blasfeman. Entonces, cualquier párroco o sitio encontramos dificultad. Y él me profetizó mis continuos traslados de un sitio a otro, negativas. No es, a veces también incluso a nivel intraeclesia, pues es un ministerio no comprendido, y también perseguido, ignorado y vilipendiado. Y decía don Gabriele Amor que es una pastoral de máxima urgencia, de máxima caridad. Y por eso aquí al lado del Cristo que está aquí en una de sus caídas, yo digo que ellos son los caídos, son a veces ninguneados o como apestados o leprosos de nuestros tiempos. En la Edad Media, que los leprosos llevaban las campanillas para, pero esos gritos y aullidos les hace también que no ser admitidos, y nosotros de máxima urgencia y caridad hemos luchado y luchamos porque este ministerio sea también comprendido y pertenezca en toda la diócesis de la Iglesia Universal, porque don Gabriele Amor, quiero decir, que él luchó también a nivel de obispos, arzobispos y cardenales, tanto en Roma como en toda la Iglesia Universal, para que este ministerio adquiriese ciudadanía en todas las diócesis, que hubiese como mínimo un exorcista en cada diócesis, en cada catedral, que fuese un ministerio valorado y también apoyado por los obispos, porque este ministerio reside en la plenitud en cada obispo como pastor de cada diócesis. Y él insistía en que era necesario por, claro, este mundo modernista donde los casos se han triplicado o quintuplicado. Eso es una buena señal realmente, porque el demonio no quiere que haya exorcistas. Exacto. Por eso exacto. De ahí la persecución, todos los obstáculos, todas las incomprensiones del mundo hacia los exorcistas dentro de su propio barco, por los sí. Que están dentro de su propio barco, ¿no? Exacto. Y sin embargo nosotros, Padre, recibimos muchísimos mensajes de todo el mundo en Refugio Zabala TV de personas que tienen afectaciones diabólicas en mayor o menor grado, y que no encuentran un exorcista que les colme de bendiciones. Se sienten solos, desamparados. De ahí la enorme importancia que haya exorcistas, que los obispos nombren exorcistas en sus diócesis, ¿no? Porque no deja de ser una obra de caridad.
del prójimo, ¿no? Estaba viéndote a ti, hermano José María, y estaba yo, se me hacía presente la figura de don Gabriel Amor, porque muchos de esos cimos yo lo he sentido como muy a mi lado, ayudándome. O a veces esto que decimos, como algún sueño premonitorio en esta batalla campal. Y apoyando todo esto, porque él luchó incansablemente, fue muy valiente, tanto a intraeclesia allá en el Vaticano, en Roma, para urgir y pedir por la casuística, porque decía, me vienen, Padre Salvatore, allí el año que estuve con él venían casos de Alemania, de Francia, Italia, muchos de España, de toda la Iglesia Universal, incluso de Estados Unidos, Norteamérica, de China, de Japón, de cualquier lugar. Entonces, claro, se hacía preciso y él verdaderamente es, en esas tres décadas, 30 o más años de su décadas como gran exorcista, luchó y toda esa bibliografía suya es una maravilla, porque es todo un documental. El primer libro, estoy recordando, que lo publicó Planeta más Testimonio. Sí, señor. Sí, porque, señor. Habla un exorcista. Porque Ale Rosal, sí, personalmente lo dijo. Lo tuvimos en Refugio Zabala, por cierto. Exacto. Hablando contigo, y me dijo esto. Dice, yo le publiqué su primer libro. Porque claro, su propia, a veces, orden paulino, después post-mortem, o en vida de él, le han publicado todos sus libros, muchos, pero este Diablo un exorcista fue Planeta más Testimonio, de Alex Rosal. ¿Cuál es el exorcismo, padre, más, digamos, escabroso que usted recuerda? O sea, que cuéntenos, sí, sí, una experiencia suya de, sí, contra el demonio. Dijo a mí personalmente que le influyó a él mismo. Voy a ir a la fuente, a don Gabriel Amor. Él le tenía un gran aprecio a su profesor, y yo a él, porque su profesor, el padre Cándido Amantini, que ahora hay un proceso de beatificación, un santo también. Padre pasionista. Pasionista, y tenía gran admiración. Pero luego a él, ¿por qué? Me explicó a mí, acabó, digo, admirando tanto al padre Cándido Amantini, dice, yo fui a las puertas de los pasionistas, pero no tenían albergue para cobijarme a mí y a mi párroco cuando él buscaba, porque su vocación desde los 12 años me dijo que era ser sacerdote. Y entonces su buen profesor fue el padre Cándido Amantini, y padre Cándido Amantini le prólogo, me comentó a él, el libro, el primer libro que él escribió, porque era un gran periodista, don Gabriel Amor. Ha dejado una bibliografía maravillosa, una biblioteca que es, yo siempre aconsejo a todos los sacerdotes para que se formen, leeros todos los libros posibles y en el haber de don Gabriel Amor, y son una joya. Y al mismo tiempo le prologó el padre Cándido Mantini, y decía de él, dice, me ayudó tantos años, que fue una gran ayuda. Pero el padre Cándido Amantini me comentaba, don Gabriel Amor, que dice, cometió una novatada de inexperto cuando comenzó el tiempo de primeros exorcismos, y fue que al encontrar el vudú o el muñeco donde se ha hecho el maleficio o el vudú sobre un muñeco, con agujas, etcétera, entonces hay que ponerse unos guantes o con agua exorcizada, exorcizarlo, no tocarlo, y él lo tocó. ¿Qué le pasó al padre Cándido? Me comentaba don Gabriel Amor, padeció de un cánceres, unos tumores cancerígenos estomacales, que para él fue, murió. Tuvo una vida, dolores tremendos, y él en la Escala Santa, los años que estuvo, le ayudó varios años, me comentó don Gabriel Amor, al padre Cándido Mantini. Padre, ¿quién era para usted el padre Amor? Para mí, el retrato que puedo hacer así a bote pronto, para mí fue
Yo, estando en Cartagena 17 años, que estaba en esta prisión de San Antonio, en el barrio de la Concepción, cayó en mis manos aquella primera edición, Planeta más testimonio, habla un exorcista. Y entonces yo empecé ya a admirar, porque yo había leído muchísimo toda la vida de San Juan María Vianney, santo cura de Ars, y también la vida del Padre Pío, como grandes atormentados en vejaciones diabólicas, y quedé impresionado estos dos grandes santos. Pero cuando leí Habla un exorcista, fue algo como natural, que toda esta experiencia entraron en mí, y yo estaba en prisiones, en la prisión de San Antón, e internamente don Javier Azagra me dijo: haz todo lo que puedas. Le dije: don Javier, me vienen muchachos que se quieren quitar la vida, estoy en una secta satánica, me quiero cortar las venas, fruto de drogas, de... y como el demonio. Personas que habían hecho un pacto de sangre con el diablo, eso existe. Exacto, el pacto... Eso existe. Exacto, pacto diabólico de sangre con Satanás. Y entonces venía, y claro, yo no estaba preparado, y yo por eso empecé a investigar, y fue don Gabriel Amor en aquellos años, y yo no le conocía, porque entonces no había internet, no existía esto del móvil, ni nada de esto. Entonces, pero cómo el Señor lo puso en mi camino para que don Manuel Urueña, a años vista, a nombrarme exorcista oficial, dijo: doctórese, prepárese. Él siempre que era doctor, don Manuel Urueña, en filosofía de Bloch, de pertenecer a la escuela Bloch, de Ernst Bloch, como él siempre decía. Y entonces, claro, me envió a Roma, y fue un milagro del Señor conocerle. Yo diría, era un padre espiritual para mí. Un padre espiritual, un gran sacerdote y un santo, porque él recibía golpes, blasfemias, insultos, intraiglesia también, y extraiglesia de los poseídos, y todos los recorridos que él por las periferias de Roma también anduvo, por lo menos 6 cambios me habló, y estando yo con él, se agrietó una habitacioncita pequeña, un espacio muy pequeño, y ya se quedó sin sitio para exorcismo, y tuvimos que ir en metro a la iglesia de la Inmaculada, la chiesa de la Inmaculada, y su párroco, la iglesia de la Inmaculada, el párroco muy amigo suyo, le dio un asilo espiritual, porque él como un niño casi lloraba. Y yo, el equipo de preguiera, con Rosa de Vétor, me emociono. Rosa de Vétor me decía: hable, dígale al padre Salvatore que vaya a la Anunciatura, porque él le nombró exorcista ayudante del padre Cándido Amantine, Ugo Poletti, el cardenal Ugo Poletti, en aquellos años. Pero verdaderamente él pues estuvo muy ninguneado, y me profetizó cosas que luego me han pasado a mí, de blasfemias, de insultos, intraiglesia, extraiglesia, pero claro, los demonios, ¿a quién van a trabajar? Las debilidades de los cercanos y los lejanos. Pero eso va en el ministerio nuestro, me decía don Gabriel Amor. Entonces, para mí, su cariño, su afecto, al confesarme con él, al hablar con él, él que se confesaba mensualmente una vez con el Padre Pío, me decía: vaya penitencia, menuda penitencia que me ha puesto. Entonces, claro, es un santo, y es un ministerio que purifica y también santifica por estas persecuciones. Pues estamos en la frontera, en ese cara a cara, esa lucha. Es un combate espiritual de la luz del amor de Cristo. Nosotros sacerdotes, porque al imponer incluso las manos a personas poseídas, son ellos los que dan testimonio: me queman estas manos, o al imponer la estola que lleva estos también, lleva el trozo de la sotana blanca de San Juan Pablo II. Entonces, como la fe es muy importante,
y luego María. María en la vida de don Gabriel de Amor, quiero decir, él escribió 4 libros a la Santísima Virgen María. Y uno de ellos le titula La mujer que venció al maligno. Cuando decía el mal, él quería siempre identificarlo con... Yo recuerdo que él tenía en su sala de exorcismos en Roma una talla de la Virgen de Fátima. Exacto, exacto. Aparte cariño. De la foto de don Cándido Amantini, una imagen del Padre Pío. Exacto, o sea, estaba exacto. Ahí, se veían ya cuáles eran sus preferencias, ¿no? Yo lo he tenido también, en el exorcismo, la imagen del Padre Pío y siempre la Virgen de Fátima. Y voy a decir una cosa histórica de don Gabriel Amor, que no se ha rendido intraeclesia toda la importancia que él tenía en su propia orden de los paulinos, que se han ido dando cuenta en años últimos de su vida y a posteriori, porque se encontraba él como periodista, porque él tenía una revista mariana, que él, un gran periodista, y cómo escribía, y también era director de la Familia Cristiana, fue director muchos años. Y qué artículos tan hermosos. Luego en procesos de beatificación y canonización de santas y santos que intervino él. Y al mismo tiempo la Virgen María para él, pero quiero decir esto en Roma, cuando la Virgen peregrina que peregrinó de Fátima a Roma, el que hizo todo el trabajo ante la conferencia episcopal en italiana en Roma fue él. No. Para que pudiera ir a San Giovanni Rotondo y curar al Padre Pío, exacto, de una exacto. Pleuritis exudativa. Iba de copiloto, me comentaba él. En el helicóptero que llevaba. En portaba. El helicóptero que llevaba, aprovechó un tiempo que él pudo para llevar de copiloto la imagen que fue la que le dio la salud al Padre Pío. Y decía, madre, te vas de aquí, de mi presencia, te vas, estaba allí en San Giovanni Rotondo, y te vas de aquí y yo sigo enfermo. Entonces sintió él una fuerza como un fuego a que le entraba y quedó curado, porque su enfermedad, me comentaba don Gabriel Amor, estaba muy mal de pulmones. En su mismo, cuando en su celda suya, San Giovanni Rotondo, tenía allí la mascarilla con el oxígeno que últimamente necesitaba San Pío de Pietrelcina. Y entonces, en el confesionario, ¿qué confesiones hacía entre ellos? Y él consiguió que fuera la talla de la Virgen de Fátima, la original que está en Fátima ahora. Y la acercó a la ventana donde estaba él, y él sacó un pañuelo. ¡Qué emoción! Y eso a pesar de las penitencias que le ponía el Padre Pío, ¿no? Exacto. Y don Gabriel Amor, toda la conferencia episcopal italiana, no agradeció, porque eran tiempos que era el final de la guerra. Y entonces había toda Italia con todo esto, madre mía, la Segunda Guerra Mundial. Y estaban, don Gabriel Amor me decía, estaban todas las casas destrozadas. Como pasó aquí la casa de mis abuelos maternos, aquí frente a la ermita de San Roque. ¿Dónde estamos ahora? Dos hijos no volvieron. La quinta le llamaban en la Guerra Civil Española del Biberón. No volvieron al hogar. Mi abuela Ángeles, ¿cuánto sufriría? Esperando a sus hijos. Y mi madre Carmen, que recibió las bajas y no comentó nada para no hacer sufrir a mi abuela. ¿Y cuántos recuerdos, padre? Y usted se emociona cuando habla del Padre Amor también, especialmente, claro. Le tiene un inmenso cariño. ¿Y por qué habla en pasado de él? Porque yo creo que el Padre Amor está muy presente él en su vida. Está vivo. Claro. Porque como el Padre vivo, algo pasó con él igual. Dice, daré más guerra muerto que vivo cuando esté por ahí haciendo travesuras, decía el Padre vivo. Pero don Gabriel Amor, todo este descubrimiento, la Iglesia... intraeclesia, su propia orden, la sociedad de los paulinos, la pía sociedad paulina, le tiene que dar mucho agradecimiento, porque fue gran abogado, como su padre Mario, gran periodista y un soldado de Cristo, 30 años en combate contra los demonios y pidiéndole a los obispos, cardenales, arzobispos, que nombren exorcistas, que
los demonios están trabajando. Su mayor astucia parece, el dogma de fe está ahí, pero se piensa que eso pertenece al medievo, que está superado, pero están trabajando, ahora que no es agosto, están haciendo el agosto, en toda la humanidad, en toda la iglesia, entre iglesia y extra iglesia. Entonces yo, la emoción que siento es todo eso, porque la conferencia episcopal italiana no le agradeció todo lo que él hizo. Todo lo que hizo, porque la Virgen Peregrina fue allá, tanto a los diferentes departamentos, diócesis en Italia y también en el Vaticano, y visitó San Giovanni Rotondo. Y se le debe a don Gabriele Amor. Él es un gran soldado de Cristo, un valiente y al mismo tiempo un gran santo, porque él, la oración, un santo rosario, cuando tardaban personas de un caso para otro, a veces no había llegado en un coche que le traía o la persona poseída había huido, entonces rezábamos misterios de rosario entre una persona, un afectado y otro poseído, misterios de rosario, siempre con su rosario encima, el arma contra el demonio. Padre, ¿hay constancia de que se haya abierto el proceso de beatificación del padre Amor? Pues del padre Cándido Amantini me consta que sí. Pero habría que abrir el del padre Amor, que ¿no? Habría que abrirle. Yo aprovecho desde aquí este homenaje tuyo. Suyo especialmente, exacto, como discípulo predilecto del padre Amor. He aprovechado hoy precisamente recordándome el aniversario, porque fue en septiembre cuando... El 16 de septiembre, ya hace 7 años que falleció. Entonces yo he celebrado aquí hoy en la ermita de San Roque la Santa Misa por otros difuntos también, pero también un sacerdote de aquí del pueblo, el padre Juan Benito Vicente Cantero, que estaba en la ermita de la Consolación, y por don Gabriele Amor he celebrado su 7º aniversario hoy, en este domingo, en esta ermita de San Roque. ¿Usted cree que sería de justicia abrir el proceso de beatificación de don Gabriele Amor? ¿No? Yo creo que sí, que todos los que hemos pasado sacerdotes en toda la Iglesia Universal, el año que estuve allá, pasaron otros compañeros sacerdotes, pocos, pero algunos venían de otras diócesis y de otras también lugares, también de la Iglesia Universal, pues entonces también todo esto, ver todo como testimonios, que es muy importante. Él tenía fama de santidad en vida. Sí, sí. Y habrá muchísimos testimonios todavía hoy que se puedan prestar para que él pueda ser declarado siervo de Dios por la Santa Sede y posteriormente se abra el proceso de beatificación. Claro, en esas 3 décadas, más de 30 años como exorcista principal allá en Italia, porque a los 90 y tantos se le llevó el Señor a la casa del Padre, al cielo. Y, ¿cuántos miles de exorcismos a sus espaldas? Sí, miles, miles. Entonces él verdaderamente pueden, al abrir la causa, abriendo la causa de su beatificación, pues darían testimonio miles y miles de almas y personas liberadas, porque es un ministerio de máxima urgencia y de máximo amor y caridad. El apellido suyo tan hermoso, porque aquí en España, allá en Roma se dice don Gabriele Amor, el acento es la A, pero aquí en España decimos don Gabriele Amor. Amor, amor. Sin la H incluso. Sin la H. Y él cercano. Y luego cuando él gastaba alguna broma, porque se sufre tanto que yo también, para contrarrestar el antídoto, porque ellos, los demonios, nada más que dividir, hacer daño, romper matrimonios, acabar comunidades de religiosos, de religiosas, enfrentar. Viene del latín diabolo, la palabra diablo, que significa el que divide, el que rompe, el que rompe familias. Ahora también naciones, países. Tenemos una lengua mater, pues entonces la Torre de Babel, para que restaurar esa lengua común. Y Cristo instauró un reino de misericordia, un reinado de justicia, de paz. Ese reino que instauró Cristo con la encarnación del Verbo al venir aquí, decía don Gabriele Amor, pues entonces, claro, la más pura, porque él le preguntó, era mariano, no digo al 100%, al 1000%, era mariano,
don Gabriel Amor, porque él decía, el camino más corto y seguro para ir a Jesús es su madre, la Inmaculada Virgen María. Es el camino hacia Jesucristo, un camino seguro. Entonces, con María a Jesús. Porque claro, se ha dicho siempre, con Jesús el Hijo nos lleva a la Madre, al pie de la cruz. Ese viernes de la Pasión, aquí el Cristo de la Caída. ¿Cuánto lloró? ¿Cuánto sufrió ella? Aquí vemos sus lágrimas en esta fotografía también, como Virgen de los Dolores y al pie de la cruz, Virgen del Carmen. Como ella es también mediadora de todas las gracias, al mismo tiempo abogada, defensora en el cielo ante el Señor y al mismo tiempo corredentora con el Hijo, que es un gran misterio de amor. Y entonces, cuando insultaban, blasfemaban, y esos, el estómago, yo lo he tenido siempre mal, el estómago, pero don Gabriel Amor, también Amor, hemos padecido estómago, de diarrea, de cosas. Entonces, las blasfemias al Hijo nos han hecho a Cristo, porque somos enamorados de Cristo, por eso no hemos hecho sacerdotes. Porque esos dolores de estómago, esas afectaciones, eran por el demonio, claro. Sí, sí, siempre por el sitio. Ahora han descubierto estos últimos años que soy celíaco por herencia materna de mi madre, pero siempre me han atacado ahí diarreas continuas, dolores, etcétera. Y don Gabriel Amor también, y el punto que tengamos como más débil ahí vienen a atacar, pero son estigmas. El padre Pío tenía lo suyo, porque era un santo, un gigante, tan santo de toda la iglesia. Pero entonces, una vez y varias veces le pregunta a los demonios, don Gabriel, Amor, como en Roma, Amor, le pregunta, ¿por qué el retorcimiento de retuercen el cuerpo? ¿Por qué a nombrar a la Purísima Madre gritan, aulláis tanto y os retorcéis el cuerpo de la persona poseída? Y ellos dijeron, porque ella es la más pura, inmaculada, sin mancha. Y nosotros estamos manchados. Hemos sido, claro, reconocían los propios demonios, estamos manchados en el fango del pecado. Por eso tiene una carrera, yo siempre le digo, sois la ceniza, la nonada del infierno, fuera de este cuerpo, salid fuera, fuera de aquí. Porque este cuerpo de Cristo es de nuestra madre. Y entonces, porque ella es la más pura, la inmaculada, sin mancha. Antes del parto, en el parto y después. Lo reconocen, son testimonios que dieron los demonios. ¿Y por qué también? Porque ella es la más fiel a Cristo, a la palabra. No ha tergiversado ella para nada. Y ella, al pie de la cruz, con el discípulo amado, fue la única que quedó con las piadosas mujeres, al pie de la cruz. Esto es lo más grande, lo más importante de nuestra madre. Que ella es sin mancha, la más pura, y al mismo tiempo la más fiel al Evangelio, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta, dice que la Sagrada Escritura no ha de tergiversarse a interpretaciones personales, que la Madre nos ha pedido siempre que seamos fieles a su divino Hijo, que seamos fieles a la palabra, la más fiel, la más pura, la Santísima Virgen María. Y Gabriel Amor lo tenía en cuenta todo esto. Por eso era mariano, llevó a la Virgen de Fátima, Inmaculado Corazón de María, y cuánto hizo también por ella. Cuatro libros se escribió de ella, y también Familia Cristiana era director, y luego grandes periódicos también que él colaboraba en Roma. Estoy recordando que va a hacer ahora 11 años que se publicó en el año 2011 el libro que hicimos juntos, Así se vence al demonio. Exactamente. Que era también una especie de tributo al padre Amor. Eso porque es. Ahí se recogían muchas experiencias suyas, de usted, porque claro, usted estuvo, lo ha dicho hace un momento, 28 años como capellán de prisiones, exacto, con exacto. Todo lo que eso significa. Además del año que estuvo con el padre Amor exorcizando ahí. Exacto. Claro, usted también ha hecho miles de exorcismos. Sí, sí, sí. Sí, han venido y siempre la persona que nos viene. Ahí tocamos el cuerpo de Cristo, como también en los albergues de la Madre Teresa,
ella tenía en todas las cruces que tenía en los albergues, en Tittegar, a las afueras, la ciudad de los leprosos. Y entonces ella ponía, tengo sed, I am thirst, en inglés, que tengo sed. Pero claro, los soldados romanos, al pie de la cruz, otra de las caídas del Señor, una esponja con agua y vinagre. Pero es lo que tenía la interpretación de Santa Teresa de Calcuta. Cristo tenía sed de amor, de caridad, de misericordia. Y este ministerio, como decía la Santísima Madre Santa Teresa de Calcuta y el Padre Gabriel Amor, decía, tocamos a Cristo. En estas personas que nos vienen, estamos tocando a Cristo, esta hermana, el otro. Entonces, ningún cuerpo es de estos indignos, perversos y pervertidos, corruptores, demonios, ningún cuerpo debe de estar poseído por ellos. Por eso hay que expulsarlo fuera. Eso está muy bien, lo que acaba de decir, ningún cuerpo, porque el demonio no posee el alma. Exacto, exacto. Eso es. Entonces, el Santa Santorum, como igual que en las iglesias, decía Carlo Acuti, un santo de nuestros días, decía, esa es la autopista que nos lleva al cielo. Está Cristo en cada sagrario, en cada tabernáculo, ahí está la presencia real de Cristo. Pues la Santísima Madre, Purísima Virgen María, ella, en el cuerpo de Cristo, está ahí, en cada sagrario, pero ella nos llama, y la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, decía, tocamos, estoy tocando en los enfermos, los moribundos, cuando salíamos con una especie de carretón de madera por las calles de Calcuta a recoger moribundos, niños abandonados, ancianos, entonces todo era amor, todo era misericordia, y ella, esa palabra, tengo sed. Cristo, en los tiempos de hoy, en este mundo tan egoísta, ¿cuántas veces grandes discursos dio y grandes libros? Don Gabriel Amor, que decía, este mundo ateo que renuncia de Dios, que ha renovado de Cristo, de la Virgen Purísima Inmaculada y de los grandes sacramentos, tiene que volver como el hijo pródigo a la casa del Padre. Y si no volvemos, nos comeremos como el hijo pródigo las algarrobas de los cerdos. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Así es. Nos puede pasar que estemos comiendo las algarrobas de los cerdos, que en la etapa que estamos... Muchos las están comiendo ya, y esperemos que no las comamos nosotros, porque realmente lo que hoy estamos viviendo es una lucha del bien contra el mal, y tenemos que estar bien pertrechados. Padre, hace un momento, hace un rato, durante esta conversación, que no entrevista, hacía usted alusión a la importancia de los sacramentales. Y yo le cito... para un próximo programa, para que nos explique qué son y cuáles son los sacramentales, para qué sirven, porque hay muchísimas personas que no tienen ni idea y que seguramente saberlo les servirá de gran utilidad para su lucha contra el demonio, porque todos tenemos tentaciones, ¿no, padre? Claro. Son, en esa síntesis también, por la conversación extensa que hemos celebrado hoy en homenaje a don Gabriel Amor, entonces él, y tanto él como yo, aprendí que tienen una gran, porque son los grandes sacramentos, obran como son la Santísima Eucaristía, lo más grande, sacramento de sacramentos, ahí está la presencia real de Cristo, el gran sacrificio, su muerte y pasión, como celebraba la Santa Misa San Pío de Pietrelcina, que duraba 2 o 3 horas y estaba admirado, embelesado, viviendo el gran sacramento. Las misas del Padre Amor también. Exacto. Usted las ha vivido también. Señor. Ha concelebrado con él, me imagino. Entonces, allá en él vivió también Eucaristía, recibía sacramento don Gabriel Amor, y yo tuve allá en San Giovanni, bien temprano por la mañana, en el mismo altar que celebró, el privilegio de poder celebrar la Santa Misa bien temprano, en San Giovanni Rotondo también. Y quiero decir esto, que los sacramentales, los grandes sacramentos, obran es opere operato, porque Cristo nos dio la gracia en comunión total con la Santa Madre Iglesia, pero la gracia está en el propio sacramento en sí, que nos la dio Jesucristo nuestro Señor, instituyendo el santísimo sacrificio, que no es un simple recordatorio, sino es actualización viva de su presencia real. Salvador, y después la confesión. Padre, eso es. Padre, ahí voy. Padre Salvador, una última pregunta. ¿Cómo eran las confesiones del Padre Amor? Porque usted se confesó con él, ¿no?
Eso es, era un hombre también así de autoridad, no quiero decir autoritario, era como un niño. Tenía un alma, un espíritu de niño, de reír, de gastar una broma con una persona. Cuando había acabado, no esperaba que después de un exorcismo ahí, de lucha campal, abrazo, como decimos, abrazo partido con el ritual de exorcismo, y luego después le gastaron una broma, un chiste, una anécdota para hacer reír a la persona. Y la persona no podía reír porque estaba tan poseída, o decía, oye, a mí me lo han dicho también, no me gaste bromas, porque anécdotas, porque estoy sufriendo mucho, sufre mucho. Es un ministerio de máxima urgencia, caridad y de sufrimiento, pero la confesión es muy importante. Entonces se preparaba para esta guerra campal con buena confesión con el Padre Pío, y con él era un gran... Usted se preparaba en buena confesión con el Padre Amors. Exactamente, con él, o el sacerdote en la... Pero era entrañable el Padre Amors en la confesión. Sí, también él era muy, muy cariñoso, muy... Y luego cuando tenía que decir y ponerse a serio, temblaban los bancos de la iglesia, o la ermita donde estuviéramos. Tenía autoridad, hablaba con autoridad, in persona Christi, como el Padre Pío, era muy contundente. Como Jesús. Eso es. Entonces, y como usted también, porque sí. Durante los exorcismos usted se transforma. Exactamente, exacto. Ahora le vemos aquí, que es todo tan, tan amoroso, tan cariñoso y tal, pero cuando está combatiendo con el demonio... Sí. Ahí al enemigo ni agua. Al enemigo, a estos perversos, pervertidos, pervertidores, diablos, energúmenos y demonios, ni agua. A la compasión en Cristo para todas las almas, para todas las personas, especialmente los enfermos y también los poseídos, los que están ahí sufriendo el dolor, la enfermedad, y estos hermanos y hermanas, nosotros caridad y misericordia. Pues yo creo que con estas palabras, caridad y misericordia, yo creo que el Padre Salvador ha resumido muy bien lo que es el ministerio exorcístico. Es una obra de misericordia y de caridad, ¿no?, hacia el prójimo, hacia tantas personas que están padeciendo en sus propias carnes las acometidas del maligno. Y para eso, nada mejor que un sacerdote que les colme de bendiciones. Y, hermanos, espero que esta conversación con el Padre Salvador os sirva para reflexionar sobre vuestra lucha ascética, ¿no? Pues lo importante es estar cerca de Dios, como decía el Padre Salvador. Qué fundamental es frecuentar los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía, por este orden, no al revés. Estar en gracia santificante de Dios para poder luchar contra el demonio y, bueno, todos estamos llamados a la santidad y, si Dios quiere, pues que nos podamos ver todos algún día en el cielo. Deciros que os esperamos en Refugio Zabala TV el próximo jueves a las 10:30 de la noche con otro invitado de excepción. Que Dios os bendiga a todos.